Hoy en la sección de Analizando Baterista vamos a estar hablando de una bestia de la batería como es el gran Roy Mayorga de Stone Sour. Bueno, la gente, ¿cómo andan? Como siempre, contento de traerles un nuevo capítulo de la sección de Analizando Bateristas y como anticipé en la intro, hoy es el turno de hablar de un batero que me pidieron mucho en todo este tiempo, como es el gran Roy Mayorga, reconocido por ser parte de Stone Sour, proyecto que lidera el cantante de Slipknot Corey Taylor, pero que también tocó con bandas reconocidas como Sepultura y reemplazó a Vinnie Paul en el proyecto Hell Yeah. Con toda la info sobre sus baterías, datos curiosos, videos y mi opinión personal barra análisis al final. Así que si son seguidores de Roy y de Stone Sour, los invito a quedarse viendo este mini documental. A pedido de varios seguidores del canal como Federico Di Loreto, Luis Morales, Ian, Santiago Buccelli, Pablo Suárez, Martinaco99 y Leo de León. Si ustedes quieren hacer sus propios pedidos, me lo pueden dejar en la caja de los comentarios y lo voy a tener en cuenta. Y en la descripción de este video les voy a dejar el link con todos los capítulos de esta sección, donde estuvimos analizando Jimmy de Rep Sullivan, Joy Jordison, Ray Lucier, Vinnie Paul y muchísimos bateristas más mundialmente reconocidos. Ahora sí nos adentramos en el capítulo de hoy, diciendo que Roy quiso empezar a tocar la batería tras ver en vivo en televisión a John Bonham de Led Zeppelin y Keith Moon de The Who, revelando que fue lo que fijó y enfocó su mente para sentir que eso era lo que quería hacer el resto de su vida. También contó en una entrevista que se adentró en el jazz y las big bands, y más precisamente con bateristas como Buddy Rich, Louis Belson y Jim Krupa, tras escuchar la banda sonora del dibujo animado Bugs Bunny cuando era un niño. En cuanto a su formación como baterista, Mayorga tomó lecciones en su adolescencia durante tan solo una semana en un conservatorio de música en Nueva York, ya que su profesor se rindió al querer enseñarle todo lo referido al jazz y el traditional grip, debido a que Roy siempre le llevaba discos que quería aprender a tocar primero de bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath y Thin Lizzy. Es por eso que dicho profesor le dijo a su madre que era imposible enseñarle y su técnica era mala, así que no le quedó a otra a Roy que aprender por su cuenta de forma autodidacta. En lo que refiere a su currículum musical, Mayorga ha tocado con bandas como Sepultura, allá por el 2006, Soulflay, Nausea, Ministry, Hell Yeah y actualmente es miembro de Stone Sour luego de ser oficializado en el 2006. En una entrevista para Music Reader, su técnico de batería reveló que al ser un baterista con una pegada dura, los parches de sus toms son cambiados luego de dos shows, el de su tambor dos veces en un único concierto y el de sus bombos suele durar un poco más, pero su asistente lo cambia una vez por semana para no correr riesgo de que se rompa durante el vivo. Luego, en lo que refiere a sus baquetas, por lo general no las rompe, sino que las usa durante algunas canciones y luego se deshace de ellas, pasando por 3 o 4 pares por show, utilizándolas por momento al revés, para tocar sus toms en canciones heavy y así lograr un mayor volumen. Por último, su técnico admitió que a Roy no le gusta mucho los moonshells o antiarmónicos, ya que prefiere un sonido muy abierto. Entre sus influencias podemos destacar a John Bonham de Led Zeppelin, siendo este su máximo referente, Phil Taylor, difunto baterista de Motorhead, quien lo inspiró a Roy a empezar a tocar con doble bombo, el maestro Stewart Copeland de The Police, Paul Ferguson, baterista de Killing Shock, el magistral Neil Peart de Rush, Dave Lombardo, ex miembro de Slayer, Paul Cook de Sex Pistols, el legendario Keith Moon de The Who, entre otros. Ahora damos paso a hablar sobre su arsenal baterístico, empezando por sus baterías, donde a partir del 2007 aproximadamente, Roy es endorsement de la gran marca DW Drums, utilizando varios kits con distintos acabados para su show junto a Stone Sour, como un set collectors color blanco y hardware negro allá por el 2009-2010, otro con acabado Mirror Chrome para las giras del 2012 y una de sus baterías más actuales, como es la glamorosa DW Collectors de Maple con acabado Ebony y hardware dorado, donde las medidas que la componen son las siguientes: doble bombo de 24x18, rack toms de 12x8 y 13x9, un ratatom de 6x12, floor toms de 16x16 y 18x16, y en cuanto a su redoblante, comúnmente se lo ve con una tarola stainless steel de 14x6.5, aunque suele alternar con un edge snare de 13x7. Y para finalizar por el recorrido por sus baterías, también podemos decir que en sus comienzos con Stone Sour y para tocar con Sepultura, Roy utilizaba baterías de la marca japonesa Tama y más precisamente la serie Star Classic hecha 100% en Birch.
Pasando a hablar sobre sus platillos, Mayorga es endorsement de la empresa canadiense Sabian, donde por lo general encontramos las siguientes series y medidas de izquierda a derecha: una Holy China de 21 pulgadas, un Hi-Hat Peregon de 15, dos Crashes Peregon de 19 y 20 pulgadas, aunque suele utilizar también uno de la línea AAX, un Bestial Stack conformado por una China AAX de 20 de Vadam y un Radia China de 16 de Top, su Ray Signature Envol de 24 pulgadas con un Ice Bell arriba suyo de 12, Zen China de 20 con un Bell Radia de 7 de top, y para finalizar, un Ray Prototype de 24 pulgadas con un Bell Radia de 10. También hay que mencionar que en sus épocas junto a Soulfly y los primeros años con Stan Sauer, Roy estaba patrocinado por la gran empresa Silesian. En cuanto a parches, Mayorga está esponsoreado por la marca Evans, donde reconocemos los siguientes modelos en sus cuerpos: Inma 2 Clear en sus bombos, G2 Clear en sus toms y Power Center Reverse Dot Coured en su tambor, aunque alterna con el G2 Coured. Sus palillos han variado bastante de marca durante su carrera, ya que allá por el 2009 se lo veía con la firma Bickford y el modelo American Rock Classic. Luego en el 2014 empezó a utilizar la marca Promark, teniendo su propio modelo Signature. Actualmente es endorsement de Vader, donde también tiene sus propias baquetas personalizadas con su firma Punta de Madera. Y para finalizar, en cuanto a hardware, todos sus soportes de platillo son de la marca DW, al igual que sus pedales simples del bombo, que son más precisamente del modelo 9000. Su Octapad es de la firma Roland y su banqueta es una Porter & Davis. Bueno, ahora damos paso a la parte de los videos para observar a esta bestia de la batería en acción. Bueno, ahora damos paso a lo que respecta a mi opinión personal. Como vieron en la portada de este video, a Roy lo definí como el Dave Grohl del metal. Con esto me refiero a que es de esos bateros que dejan todo arriba del escenario como si fuera el último show de su vida, tocando con mucha pasión y energía, además de que transmite mucha adrenalina. En resumen, es un batero que por lo menos yo disfruto mucho de verlo tocar y que me entretiene. Es de esos bateros que se enfocan en acompañar a la canción o tocar lo justo y necesario sin intención de lucirse. Sin embargo, cuando encuentra lugar dentro de los temas, saca
saca a relucir fills, chops y arreglos súper interesantes. Un claro ejemplo es la canción de Stone Sour, Gone Sovereign. A mi parecer, el proyecto que más lo potenció o donde más pudo sacar a relucir sus grandes dotes como baterista fue con Soulflay en los 90, donde prácticamente era impresionante lo fuerte que le pegaba su batería. Es por eso que en base a su contundente pegada, me pregunto cuántos platillos debe rajar por show o en un tour. Más allá de estas cualidades, también posee un gran groove para acompañar los temas, que por momentos me hace acordar al estilo de David Silveria en sus épocas con Korn o Shannon Larkin con Godsmack. Tampoco podemos pasar por alto lo sólido y prolijo que es para tocar, factores que no siempre están presentes en los bateristas de rock pesado o metal, ya que a veces buscan destacarse metiendo millones de fills o arreglos, que claramente no es el caso de Roy. Además de esto, tiene una excelente técnica, lo que le permite tocar su batería con mucha fuerza pero con un mínimo esfuerzo, producto de utilizar la famosa técnica de Mahler. Y para finalizar como opinión personal y como dato de color, me resulta llamativo lo lejos que tiene su hi-hat, producto de utilizar un segundo bombo. Siento que si yo estuviera en su lugar, tendría que estirar mucho mi brazo y puede que me genere algo de fatiga, así que no sé qué pensarán ustedes. Bueno, acá termina el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Como siempre saben que me pueden apoyar dándole un pulgar arriba acá abajo en el video, y en la caja de los comentarios me gustaría saber su opinión personal sobre Roy, ya que conozco gente que quería que sea el baterista de Slipknot cuando el difunto Joy Jordison dejó la banqueta de esta gran banda, que como dije, todo esto me lo pueden compartir en la caja de los comentarios que voy a estar leyendo y respondiendo cada uno de sus mensajes. Y en la descripción de este video van a encontrar todos los links hacia mis redes sociales, tanto para que me sigan en Facebook como en Instagram. Les mando un abrazo grande y agradecerles por acompañarme en un nuevo video.